El Museo de Arte Moderno nació en 1956 por una inquietud del crítico de arte Rafael Esquirru, como una reacción a lo que habían sido las políticas antivanguardistas del gobierno que había sido depuesto con el golpe de 1955. Su primer muestra inaugural la hizo en el barco Yapeyú. Invitó artistas y el barco viajó a distintas ciudades. Y después hacía que las galerías de arte que existían entonces auspiciaran las muestras del Museo de Arte Moderno. Y cuando no tenía galería, hacía performance en la calle con Alberto Greco. Siempre hacía el chiste, como no tenía sede, le musée, c'est moi. Este museo creado por Rafael Esquirru necesitaba una casa propia. En el 85 nos dieron el terreno. Yo hice los planos y en el 88 se inaugura. En la antigua fábrica Picardo estaba destruido e hicimos una pequeña suelta de globos y toda la comunidad artística acompañó ese acto. Yo conozco el Museo de Arte Moderno desde que fue creado. Siempre fue un museo fantasma. Pero una vez que se posesionó este lugar, ya el Museo de Arte Moderno empezó a crecer y en los últimos años muchísimo más. Llegamos hace 3 años al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires con un equipo de 6 personas que nos integramos muy rápidamente a un maravilloso equipo histórico trabajando en el museo. Creo que Buenos Aires hace tiempo que necesitaba un museo profesional, un museo donde los distintos departamentos y puestos de trabajo sean desarrollados por gente profesional en sus áreas. Hemos generado en estos 3 años más de 35 exposiciones. Han venido a participar al museo más de 500 artistas. Tenemos nuestro departamento educativo trabajando con niños, con escuelas, con adolescentes, con adultos mayores, con personas con discapacidad. Es un museo que vibra. Es muy importante que la ciudad de Buenos Aires tenga este museo, porque este museo le da lugar a todo su arte, a todos sus artistas. El museo me prestó un taller 40 días. Trabajé a menos de 100 metros de la sala donde después iba a estar exhibiendo. Y eso nos hace bien a los artistas, digamos. Los artistas necesitamos estar en nuestra casa, digamos. La institución que se ocupa que nuestra obra no se pierda. Que sea guardada, que sea exhibida, que sea valorada. Es prácticamente un museo que está vivo, latiendo con los mismos artistas al mismo momento, digamos, en tiempo real. Vicky y Marina de Caro ayudaron a hacer algo que yo siempre había soñado, que era la performance de mis obras que cambiaban de posición dentro de la misma exhibición. Se rotaban las obras y fue un sueño, nada, algo, esos sueños que uno cuenta y dice, ah, me gustaría, y te lo hacen, digamos. La Menezunda fue un año y medio de trabajo brutal y desde el día que se inauguró fue un éxito rotundo. Entraban 1000 personas por día, pero lo bueno que tuvo este museo es que lo mantuvo siempre bien y permitió que la obra hoy día esté guardada en las arcas del museo y que se pueda volver a hacer. Me parece muy interesante, aparte yo también doné la obra, quiere decir que dentro de otros 20, 30 años, esta obra, La Menezunda, que fue tan importante en la historia del arte argentina, va a poder ser vista. Todos los museos, los grandes museos de la República Argentina y del mundo en general, se conformaron con colecciones que se fueron armando de manera privada y pasaron después a la esfera pública. Acá vi mi primer Greco, la primera vez que vi a Noé, Kuitka.
Es un museo que te aproxima a tus maestros más recientes, a tus, digamos, a tus padres y a tus abuelos. Una colección que es emblemática es la colección Pirovano, pero después hay colecciones hasta de diseño industrial, gráfico, colecciones enteras de artistas que han donado, de Rafael Esquirru lo que compró de los informalistas. Buenos Aires siempre estuvo adelante en las vanguardias, pero esto no fue reconocido por las autoridades de cada momento histórico. Por eso, que hoy festejemos 60 años, conmemoremos 60 años con todo el apoyo institucional, es una alegría que tenemos que compartir entre todos. Estamos trabajando todos los días. Nos falta traer nuestra querida biblioteca a la Avenida San Juan. Nuestra biblioteca tiene de los documentos de los años 50, 60, 70 más valiosos del arte argentino. Ponerla al servicio del público, de los estudiantes, de los investigadores, de nuestros curadores. Tenemos un arte del primer nivel internacional. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos ser un museo faro para Latinoamérica y para el mundo. Este museo está como por explotar. Es un momento maravilloso. Acá es donde está pasando todo. El museo no para de crecer. A fin de este año vamos a tener muestras de dos grandes maestros, uno local y otro internacional, que son Picasso. Primera vez en la Argentina que se va a dar una muestra de Picasso con más de 70 obras. Y una muestra de Berni. Yo estoy muy feliz de que la semilla que pusimos haya germinado en tal forma y hoy en día tenga esta fuerza importante en la ciudad. Se viene por fin la finalización del edificio completo de la Avenida San Juan. Dependemos del apoyo de todos. Este es un museo de la ciudad. Es un museo de todos nosotros y lo que más queremos es que lo disfruten y salir de acá transformados y pensando que el mundo puede ser cada día un poquito mejor.